Es venezolana está aquí en la Secretaría Ejecutiva de Claxo en la reunión del Consejo Directivo que integra por Venezuela. Es feminista, ella se define como feminista y dirige el Centro de Estudios de la Mujer en Venezuela. Yo quiero empezar a preguntarle por Venezuela en realidad: ¿cuánto hay eh, alba de exageración mediática o de algunos medios y cuánto hay situación compleja real en Venezuela? Bueno, este, la situación venezolana está compleja, aunque hay también una, una política mediática este, muy dirigida a presentar, este, a distorsionar, uh -huh. digamos, lo que es la situación real que tiene, su propia complejidad, sí. que no hay que negarla en ningún momento, pero que los medios la presentan de una manera tergiversada. ¿Qué uh -huh. decirte? Por sí. ejemplo, no, este, manifestaciones que son violentas, que empezaron, digamos, de una manera y engañando un poco también a la juventud o a los estudiantes, se presentan como pacíficas cuando en realidad han ocasionado destrozos y muertes muy violentas y de maneras muy terribles, ¿no es cierto? Eh, como ser por ejemplo, guayas que se tensan cruzando la calle y degüellan a las personas que pasan, o sea, una manera de matar muy terrible. Y ese tipo de, de manifestación se considera, los medios la presentan como, como este, manifestación lícita, manifestación pacífica, cosa que no es ni, no ha sido, ¿no? No ha sido, aunque sea a lo mejor la intención. Y ¿Hay una discusión sobre los muertos, sobre quién mató? Sí. Realmente, por ejemplo, cuando la primera manifestación que se produjo hace ya, este, bueno, un poquitito más de un mes, que fue exactamente el 12 de febrero. Bueno, estamos, estamos hablando, para que conste, estamos hablando el 18 de marzo del 2014. La entrevista se está haciendo en esta fecha. Sí, bueno, lo, lo primero que quiero hacer es como situarlo, sí. en qué contexto se da. Esa primera manifestación que se produjo el 12 de febrero. Bueno, este, Venezuela ha tenido una tradición de elecciones, ¿no es cierto? La revolución bolivariana es una revolución que se hace en democracia y en democracia electoral, con, para más precisión, procurando entregar cada vez mayor cuota de poder al pueblo, por eso está el tema del poder popular, que luego podemos conversar. Entonces. Este año, el año 2000, 2014, es el primer año que Venezuela no iba a tener ningún tipo de elección, porque ya después de la muerte terrible del presidente Chávez se produjo la elección donde ganó Maduro por poco margen, pero se produjo también una elección en diciembre que fue la elección de, de todos los municipios, de las autoridades municipales, donde, digamos, las fuerzas que apoyan la revolución, este, tuvieron una diferencia bien importante, mayor del 10% en la votación total, además de quedarse con una mayoría absoluta de, la, de las alcaldías que estaban en disputa. Eh, comienza el año 2014 pensando no va a haber elecciones este año, con un cierto acercamiento incluso de las fuerzas opositoras al gobierno, después de muchos años. Este, que han transcurrido desde el golpe de Estado, que, que marcó digamos, la vida venezolana de una manera terrible en el, en el 2002, cuando se produce el golpe de Estado contra el presidente Chávez. Por primera vez en más de 10 años, este, Capriles, que es el, la, una de las cabezas visibles de la oposición, fue a Miraflores y este, participó en una en una actividad, en una reunión general que hizo el presidente Maduro. Bueno, este, mientras tanto, otro sector de la oposición, quizá el más duro, el más este, violentamente hacia la derecha, comenzó a reunirse a fines de enero en unas discusiones que ellos llamaban la salida. ¿Realmente qué se discutía ahí? Bueno, básicamente se discutía la manera de salir del presidente maduro. Y entonces consideraban, bueno, la vía constitucional, que plantea el referéndum, esperar a las próximas elecciones, eh, etc. Pero el, el asunto fue que eh, a fin de enero se va como levantando, pues, dentro de la oposición, una visión de que no es posible esperar, nuevamente, digamos, ocurre, se viene a la oposición esta idea de que no es posible esperar que lo que ocurriría, y ocurrió antes en Venezuela, digamos, el juego democrático, vamos a esperar que transcurran los lapsos, vamos a ir trabajando con la población, a ver para que la próxima vez, digamos, tengamos más votos, etcétera, etcétera. No, que no es posible, que es necesario una salida más rápida. Ahora también, bajo la premisa que no está la fuerza del liderazgo del presidente Chávez, a pesar... Y también bajo la idea de que, bueno, de que quizá la oposición, esto ya es especulando, quizá la oposición esperaba que al no estar el presidente, bueno, decrecieran totalmente las fuerzas revolucionarias. Y si bien el triunfo del presidente Maduro fue muy ajustado. El de diciembre fue muy fuerte, fue muy amplio, sí. entonces no, no se evidenciaba ningún decrecimiento de, de, del proceso, sino todo lo contrario, más bien una afirmación. Y bueno, en ese contexto se da la primera manifestación que fue el 12 de febrero, que fue una manifestación que se presentó como encabezada por los estudiantes. Eh, es decir, no por una federación en especial, sino por los estudiantes así en general, sin tener una precisa cabeza visible, de, digamos, la Federación de Centros de la UCB o alguna uh -huh. federación en especial, en protesta porque había habido una manifestación dos días antes en, la, en San Cristóbal, en el Táchira, y según ellos es eh, a raíz de la violación de una chica en un campus universitario y esa manifestación había sido eh, reprimida según ellos. Entonces, bueno, se produce la manifestación, este, que tiene bastante gente, por supuesto no son todos estudiantes, también van a sectores políticos apoyando, llegan hasta la fiscalía, se producen unos destrozos, pero en, este, en el transcurso va también este, encabezando la manifestación, va Leopoldo López, que es el que junto con María Corina Machado estaban haciendo el trabajo de la salida, eh, van encabezando la manifestación y ahí se producen unos muertos. Se producen unos muertos que son de la oposición y como estaba teniendo lugar también otra marcha de las fuerzas que apoyan la revolución, se produce un muerto también en las fuerzas que apoyan la revolución, más precisamente. Un integrante de lo que de los colectivos, eh, colectivos llamamos en Venezuela a las organizaciones populares uh -huh. que se autonombran como colectivos por la idea de que hacen un trabajo justamente colectivo de pensamiento colectivo. A partir de ahí, de estos muertos que, por supuesto, se van echando la culpa, no es cierto, este inmediatamente se desata una escalada de violencia en las fuerzas de la, de la oposición eh, tomando digamos como como excusa vamos a decir así eh, dos motivos principales el primero decir que las, las manifestaciones son violentamente reprimidas, que son manifestaciones pacíficas, ojo que ya se habían producido pues, los destrozos, los ataques a la fiscalía, este, que hay presos políticos, eh, cosa que no hay, digamos, hay manifestantes, por ejemplo los del Táchira, para ese momento que fueron retenidos por horas y que ya la, la amplia mayoría están en libertad, que son los estudiantes. Y ellos llaman presos políticos también a, unos, a cuatro comisarios, entre los cuales el más emblemático es Simonovits, que son los que participaron eh, disparando contra, ordenando los disparos contra los manifestantes cuando se produjo el golpe de estado del 2002. A esos llamados presos políticos se les comprobó la autoría intelectual de los disparos con francotiradores que uh -huh. mataron varias personas y que disparó el golpe de Estado del 2002. Bueno, por supuesto el chavismo dice que no son este, presos políticos, que son realmente asesinos, eran comisarios policiales y ordenaron esos disparos. Y la oposición este, quiere pues, la libertad de, de eso, y a más los otros. Y bueno, a partir de ahí se presentó, una, se fue un escalamiento: un escalamiento, ¿no? un escalamiento de, la, de, la, de la. Se prenden diferentes focos, específicamente se prenden más los focos que están en las zonas de clase media, y se va a una metodología de, de, de trabajo de la oposición que combina la manifestación amplia con cantidad de gente en algunos momentos con lo que se llaman las guarimbas. Las guarimbas son focos de disturbios que la palabra guarimba viene de refugio. Guarimba quiere decir refugio. Y tienen la idea de que eh, lo, los focos de disturbio se deben hacer cerca de las casas de los manifestantes para que los que están en, en las barricadas, en los disturbios, puedan rápidamente entrar en su casa y entonces así no ser tomados por la policía ni por la guardia nacional. Ahora, Alba, en algún momento yo escuché al presidente Maduro pedir a sus propias fuerzas, por un lado, tranquilidad. Y por otro lado, el no uso de armas. O sea, un llamado al orden propio. Esto quiere decir, supongo yo, que el propio Maduro estaba eh, reconociendo, vos me dirás si es así o no es así, reconociendo que las fuerzas oficialistas, no las fuerzas armadas o de Guardia Nacional, que las fuerzas oficialistas no estaban haciendo todo lo que debían hacer, a juicio del propio Maduro. Bueno, fíjate, dentro del campo que apoya la revolución tenemos las Fuerzas Armadas, que bueno, tienen una verticalidad de mando como, sí. como siempre, aunque puede haber sus fallas. De hecho, hay un reconocimiento, en este momento hay 15 funcionarios de la, de la Guardia Nacional, que es la fuerza que está a cargo de mantener el orden que están, este, digamos, en averiguaciones bajo proceso por abuso del poder. Que abuso del poder va desde, digamos, este, por ejemplo, eh, no permitirle a lo mejor al detenido que llame inmediatamente a su familia, este, golpes que, sí. por ejemplo, hay una funcionaria mujer que golpeó de una manera, bueno, primero que no tiene que golpear ni de ninguna manera. Pero de una manera excesiva a una muchacha manifestante, hasta puede ser incluso ellos haber disparado. También está en averiguaciones la fuerza del SEBIN, que el SEBIN es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es una fuerza ya de índole policial. Este, que no tiene por qué intervenir en las manifestaciones y que estaba presente cuando se produjo la primera manifestación y entonces eso está uh -huh. en averiguación. Ahí eso trae resonancias de ese golpe que se produjo en el 2002, cuando también las fuerzas policiales, que en ese momento se creían leales, son las propias fuerzas policiales claro. de la Policía Nacional que disparan contra la manifestación como para dar argumentos de que bueno, de que se están irrespetando los derechos humanos y entonces tiene que haber una reacción popular que tumbe al gobierno, porque lo que inmediatamente deslegitima un gobierno es que bueno, que no respete los derechos humanos. Entonces, bueno, eso está en averiguación ahí, después está el tema de los colectivos que son acusados por la oposición de ser este eh, colectivos armados, eh, hay algunos colectivos que efectivamente en algunos momentos históricos ellos tuvieron armas. Por ejemplo... Bueno, perdón, yo te preguntaba esto porque yo escuché a Maduro diciendo sí, no, se, no, hay, que no, no cual, hay que usar armas. No hay que usar armas. Eso. ¿O lo dijo en general o había algún caso concreto de uso? Bueno. El caso concreto sobre el cual lo dijo, este, que no estaba autorizado porque sí está establecido para todos los cuerpos policiales y para la, la Fuerza Armada, que no deben llevarse armas a las manifestaciones, armas de fuego, no debe haber. En Venezuela hay muchos, digamos, mucho trabajo sobre lo que se llama el uso progresivo de la fuerza que está establecido, hay manuales, etcétera, etcétera. Entonces eso está muy, muy establecido, que a las manifestaciones no se deben llevar armas de fuego. Entonces él estaba reforzando un poco eso, porque bueno, si algún cuerpo policial o armado lleva armas de fuego, está irrespetando las normas del claro. país. Primero. Segundo, también... Abriendo un poco del paraguas con respecto a los colectivos, porque sí. lo que decíamos, los colectivos, que es, por ejemplo, ¿no? por, por, por hablar de uno en especial, Tupamaros, Tupamaros, de, de, que es un colectivo del 23 de enero, tiene el nombre toma su nombre por asimilación a los Tupamaros uruguayos. Son en realidad unos colectivos justicieros. Que en zonas donde había, esto ya estoy hablando hace años, en este momento ellos han cambiado su enfoque. En, en un momento en que su zona popular estaba completamente asolada por el tráfico de drogas, por la delincuencia, trataron de adesentar, digamos, y de hacer como un poco de fuerza de contención a la delincuencia. Entonces, ellos, sí, como no, recurrieron, tuvieron armas. Eh, posiblemente tengan todavía armas también lo mismo el colectivo Alexis vive y este y ellos se consideran de, son defensores de la revolución entonces bueno el presidente Maduro también les pide a esos colectivos ojo que la palabra colectivo no es exclusiva de ellos no por ejemplo nosotras como feministas que de armas nada <laughs> tenemos una red de colectivos uh -huh. y también nos llamamos colectivos pero en especial cuando se habla de esos colectivos, este, se los trata de identificar con fuerzas prácticamente parapoliciales, etcétera. También el presidente Maduro les pide a ellos si, si queda algo de esa, de esa visión, que de ninguna manera. Y considerando también eh, que de ninguna manera tome ninguna acción de venganza, de ningún tipo de cosa. Porque también hay que recordar que uno de los primeros muertos perteneció al, a los colectivos de, de 23 de enero, a uh -huh. Tupamaros Maros, al sí. Vive, ahora no recuerdo exactamente a cuál de ellos. Y fue una persona altamente identificada con las luchas populares. Entonces, bueno, podía esperarse una especie de venganza. ¿Por qué? Aquí, indiscutiblemente, hay un trasfondo de pobres contra ricos. O sea, la oposición que basa sus fuerzas simpatizantes específicamente en las zonas acomodadas, en las personas de clase media y clase media alta, y a veces penetrando hasta un poco la clase media baja, pero básicamente clase media. Estudiantes que también son estudiantes clase media y que defienden beneficios que han obtenido a lo, como clase media, que son entonces y lo, los sectores populares. Entonces, Discúlpame, ¿cómo se compadece esto que acabas de decir con el último resultado electoral? O inclusive con el último resultado electoral de Hugo Chávez. Que no tuvo el margen que habían tenido otros resultados anteriores. Pero el de Maduro fue apretado. El de Maduro fue apretado. Hay, hay Pero el otro fue fue el de diciembre, fue amplio. Fue amplio como 12, bien. 12, 14. Tenemos tomemos el de Maduro, en todo caso. Ahí hay dos posibilidades. O que el chavismo, o que el oficialismo, tiene una parte de la clase media. Que puede sí. ser. Y al mismo tiempo, que, el, eh, que la oposición representada por Capriles y ahora aparentemente fragmentada, no lo sé, que la oposición tiene parte de los pobres. Sí. En términos electorales te estoy hablando. En términos la, 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 calle, la calle no representa siempre lo electoral y viceversa, ¿no es cierto? Mira, en términos electorales sí hay algo de eso, con la, con, con la siguiente, digamos, aclaración, que es que, por supuesto, en el sector más popular la amplia mayoría apoya el chavismo, y si sí hay una porción, claro. que apoya a la oposición. Bien. Y en la clase media, la proporción es inversa, claro. la amplia mayoría apoya a la oposición, y hay, por supuesto, uh -huh. una porción, que por ahí la podemos poner en 20%, que sé yo, que apoya el chavismo. Bien. Desde ese punto de vista, y en esta situación, cuando se habla de diálogo, no cuando se habla de diálogo en el abstracto, te lo voy a poner en términos más precisos. Cuando UNASUR habla de diálogo con la complacencia del gobierno venezolano, ¿en qué podría traducirse ese, di ese diálogo en Venezuela? Bueno, primero que no haya una agresión. Yo no sé si podríamos llegar a un diálogo de encontrar, por lo menos que haya una coexistencia Bien. pacífica. Bien. Yo diría que sería un, un progreso. Que creo que sería un progreso, una por lo menos una coexistencia pacífica. Y cuando se habla de diálogo, te habla también de sentarse, porque una sí. cosa importante que hay que decir es que, bueno, que la oposición hasta el momento no ha querido acudir al diálogo, o sea, no ha querido sentarse ni siquiera a conversar. Que aquello que se había logrado que, que Capriles asistiera a Miraflores, bueno, no, se retrocedió. ¿Eso es un cálculo de Capriles para no quedar como muy blando ante el resto de la oposición o la oposición está unificada? Porque hay dos teorías al respecto, por lo menos dos, pero por lo menos son las, las dos a las que yo accedí. No, yo creo que sí, que es una, una, una estrategia de Capriles para no quedar al margen, porque en este proceso se fue como, digamos, recalentando la opinión y se, digamos nuevamente se polarizó de una manera muy extrema sí, exactamente y además yo diría que hasta se polarizó más la oposición que el chavismo y de uh -huh. repente en el chavismo estamos muchos que bueno que apostamos al diálogo esto y el otro pero la oposición se radicalizó de una manera terrible y de hecho si el mismo capriles no, no quedaba radicalizado un poco también eh, bueno, de hecho, los que han ido y han acudido al diálogo, por ejemplo, Irán Gaviria, que es un diputado de oposición, tuvo que renunciar a la MUD. Ajá. O sea, o renunciaba o lo expulsaban. Es decir, se tuvo que ir de la MUD solamente por haber acudido a un diálogo sobre un tema que es su experticia, que es lo, el tema agrícola. Es un gran experto en temas ¿Y hay agrícolas. espacio para despolarizar inventando una palabra? Mira, Habiendo ah. voluntad, digo, si hubiera voluntad y espacio, la cosa llegó a un nivel de um, enfrentamiento tan grande, lo pongas donde lo pongas, lo pongas del lado que lo pongas, vos lo estás poniendo ahora más del lado de la oposición que del gobierno en todo caso, en este momento, en tu relato de recién, que hace muy difícil eh, bajar los decibeles, y no digo sentarse a negociar, pero por lo menos, usando tu palabra, coexistir al menos. Bueno, mira, es muy difícil. Nosotras en los movimientos de mujeres tuvimos la experiencia de la semana pasada. Se hizo un intento. Imagínate, los movimientos de mujeres en algunas oportunidades trabajamos juntas de un lado y de otro. Y se quiso hacer, se, se está intentando hacer una conferencia de paz y se invitó a las compañeras de la oposición, que son además amigas nuestras. Y yo no digo que todas, porque no, no he conversado con todas, pero por lo menos un, el Observatorio de las Mujeres, que es marcadamente de oposición, que está comandado por una compañera que fue ministra de Carlos Andrés Pérez, este, de la mujer de Carlos Andrés Pérez, bueno, ni si, no contestó, contestó con un comunicado diciendo que no iba a ir y de una manera sumamente agresiva. O sea, se la invita de manera personal, se conversa con uh -huh. ella, se trata de que volvamos a sentarnos a conversar y contestan con una carta pública, bueno, tremendamente violenta y diciendo de todo a las compañeras que estamos en el campo, que somos feministas y que estamos en el campo de apoyo al gobierno. Entonces, claro. De verdad es muy difícil, pero para mi juicio hay que hacer el intento, así sea muy difícil. Alba, muchas gracias. Bien. Alba Carocio, venezolana, integrante del Consejo Directivo de Claxo, aquí en Claxo TV.